tres funcionarios de Estados Unidos hicieron el anuncio de la caída del Tigrillo, de Arturo Villarreal, de Marco Fernández y otras 11 personas, mientras pescaban a 27 kilómetros de La Paz, Baja California Sur. Los capturados iban a bordo de un yate de pesca deportiva, donde Javier Arellano pescaba y concretaba negocios. De inmediato, la Guardia Costera y una agencia de Estados Unidos lo llevaron a la base naval de San Diego. Con el paso de las horas, agradecieron la supuesta colaboración de México, pero nunca precisaron en qué había consistido. Se vivían los últimos años del gobierno de Fox y para el sucesor, Felipe Calderón, el tema del negocio fue una de las supuestas prioridades durante su campaña. Para entonces, el negocio estaba fuera de control. Por todos lados salían nuevas organizaciones. Sin embargo, el anuncio del exitoso operativo para atrapar al Tigrillo sonaba más como un montaje. A decir de los abogados de la familia Arellano y de un funcionario de Baja California, la caída de Francisco Javier no habría sido en aguas internacionales, sino en aguas nacionales. El hecho fue con la complacencia de las autoridades de la PGR, quienes ayudaron para que la entrega fuera rápida, pasando por alto las disposiciones en materia de extradición. El Tigrillo y sus hermanos, Eduardo y Enedina, formarían la nueva generación de la organización de Tijuana, tras la partida de Ramón y la captura de Benjamín, ocurridas en febrero y en marzo del año 2002. Eduardo y Enedina cursaron estudios universitarios. El primero se graduó en medicina por la Universidad de Michoacán, y Enedina tenía estudios de contabilidad. Javier, por su parte, dejó los estudios a temprana edad. Quienes lo conocieron en los años 90 aseguran que como jefe de la organización, Benjamín debía meter en cintura constantemente a Ramón, pero sobre todo al Tigrillo. En Tijuana aún se recuerdan las fiestas que organizaban los hermanos. Una fecha de la cual esta ciudad tiene un registro puntual es el 3 de marzo de 1994, cuando agentes federales pretendieron detener al Tigrillo y al Mayel, lo cual se tradujo en una confrontación, porque para que no fueran capturados, participaron gente del grupo y decenas de elementos de la Ministerial de Baja California. En marzo del año 2002, con la asesoría de Manuel Aguirre, uno de los más experimentados miembros de la organización, Eduardo, Enedina y el Tigrillo tomaron el control de la agrupación. Con la llegada de Enedina Arellano a la cabeza del grupo, la organización de Tijuana tomó rumbo diferente al que se había caracterizado. Como parte de la nueva estrategia, los hermanos decidieron rebajar las nóminas de los hombres a su servicio y recurrir al contrato por trabajos en específico, lo cual les permitió una triangulación para que no fueran señalados como responsables de los ajustes de cuentas. Por sus conocimientos contables, Enedina es la cabeza más visible en las actividades financieras. Por un tiempo, lo hizo a través de una cadena de farmacias, así como con la venta de cosméticos europeos, hoteles y otro sinnúmero de empresas, las cuales se establecieron entre Jalisco y California. Eduardo mantuvo enlaces con organizaciones centroamericanas y del Perú. Gran parte de la operación del grupo la manejaba el Tigrillo, junto con Arturo Villarreal y Marco Fernández. Villarreal era un hombre de buenas conexiones en Sudamérica, pero con la caída de los tres, la organización de Tijuana tuvo que reorganizarse y buscar una nueva administración. En octubre del año 2006, Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, buscó en repetidas ocasiones a Gerardo Clemente, secretario de la Defensa, pero nunca tuvo respuesta. Quería compartir con él información que había aportado Javier, de la cual se desprendía la colusión de funcionarios de los gobiernos estatales y municipales, así como elementos enlistados de la zona de Baja California. Una de las primeras medidas tras la dirección de Medina fue el cambio de perfil de la organización. De ser una agrupación confrontada, pasó a ser una organización con bajo perfil. Desde el 8 de julio del año 2003, la Corte Federal de California abrió un encauzamiento contra los principales líderes de la organización. Entre los nombrados por Estados Unidos, además del Tigrillo, estaban Benjamín, Ramón y Enedina, además de Manuel Galindo y Chuy Labra. Este último, el consejero más importante de la agrupación, quien desde 1983 trabajaba en Tijuana bajo el liderazgo de Miguel Ángel. Avilés cayó el 11 de marzo del año 2000 en un campo de fútbol americano de Tijuana. Era solicitado por Estados Unidos ante las evidencias de manejar el blanqueo de la organización mediante empresas, casas de cambio y negocios de espectáculos, además por haber participado en diversos envíos. Estados Unidos lo buscaba desde el 8 de julio del año 2003 y México aprobó su envío en julio del año 2004.
El sábado 12 de agosto del año 2006, días antes de que Estados Unidos anunciara la caída del Tigrillo, se echó a andar la Defensoría de la familia Arellano, cuando tuvieron los primeros indicios de la captura de Francisco Javier. Tenían sospechas de que se encontraba incomunicado en la Ciudad de México. En Toluca, sus abogados promovieron un amparo para conocer el paradero de Javier. La versión de los abogados era que el Tigrillo habría sido trasladado a la capital mexicana bajo el nombre de Gilberto Canales. Adicionalmente, Ernesto Rufo, entonces secretario de Seguridad del Estado, había asegurado que elementos de agencias de Estados Unidos entraron por sorpresa a territorio mexicano sin avisar a las autoridades locales para tratar de capturar al Tigrillo. Lacido citó a Rufo Velarde para que precisara en qué basaban sus afirmaciones, pero entonces dijo que nunca había dicho tales declaraciones y que los medios de comunicación habrían modificado sus comentarios. Todos estos hechos daban forma a la idea de que Francisco Javier fue mantenido en cautiverio en la Ciudad de México, donde declaró y posteriormente habría sido entregado a Estados Unidos, olvidando los procedimientos de extradición. La caída del Tigrillo se logró porque fue delatado por uno de los integrantes del grupo de Tijuana. Con el paso de los días, se supo que una persona, de nombre Manuel, había caído días antes de que saliera la embarcación. De alguna manera, las autoridades lograron convencer a Manuel para que cooperara con ellos para lograr la caída del Tigrillo. El 14 de septiembre, el cooperante fue una de las personas que subió al yate de pesca deportiva, pero su nombre nunca apareció entre los caídos. De acuerdo con información, habría conseguido cooperar con las autoridades a cambio de obtener cuidados para él y su familia.